Moisés Susana, no llego más a donde tengo que ir. Esta ciudad que elegí, la verdad, es que está muy lejos y no sé en qué momento voy a llegar para poder visitar aquí a toda a mi familia, a mi hermanita, Bingo, o sea, se sabe, mis papás. Ay, no podía ser, pero todavía no llegamos al destino. Y eso me está volviendo muy loca porque necesito llegar, porque nos estoy yendo de visita en la casa de mis padres. Y conductor, por favor, vaya más rápido. No puede ser que todavía no lleguemos. ¡Ay! Bueno, ahora yo soy el conductor. No, no quería ser el conductor. Me quiero ir. Porque he llegado al fin a la ciudad, a casa de mis padres. Sí. Muchas gracias, conductor, por traerme hasta aquí. Ahora es momento de subir. Bueno, claramente, Blue, y tienes que subir por el lado donde va. Vaya, allí va. Así que vámonos, vámonos. Hemos llegado a la ciudad. Son las 5, 5 de la tarde. Sí. Mi ya se está un poquito anocheciendo. Porque hemos llegado súper tarde, muchachos. Y no sé, tengo que ir a la casa, pero todavía me faltan muchas cosas que hacer. Y no sé, así que lo que voy a hacer es ir al mercado a comprar algunas cositas para la familia, algo rico que les guste. No sé, a ver. A ver, uy, roles, empleado de la tienda. ¡Ay! Pues ahora soy una empleada. Pues no quiero ser una empleada. A ver, pues sí, cajera. Oh. A ver, sí, tenemos mucha pata aquí, mucha pata, mucha pata. No, es mentira, yo no quiero ser empleada, yo solo quiero llevarle cosas a mi familia. Me voy a llevar este refresco. Voy a llevarles este chocolate. ¿Qué tenemos por aquí? Frutas. No me gusta ninguno. Puedo llevar solamente banana, carne para la cena. ¿Y qué más? Leche para la tardecita y más bebidas. Perfecto. ¿Las pago? Sí, porque soy la única cajera aquí, así que también las pago. Y me voy. Me voy, me voy, me voy. A ver. ¿Y dónde está? ¿Dónde estaba la casa de mis padres? No lo recuerdo, muchachos. Honestamente, no recuerdo dónde estaba la casa de mis padres. A ver, media 785. Pues ese no parece, no se parece a mi papá. Así que no creo que sea él. ¡Oye, una plaza! Puedo divertirme aquí, sí. ¡Vámonos! Me tomo una bebida, vámonos. Oh, se me acabó, pero tengo chocolate. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam! Se volvió chocolate blanco. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam! ¡Vámonos! A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos para jugar en estas cosas. A ver, subimos. Vamos por aquí. A ver. Y salto extremo. Oh, no lo he logrado, muchachos. A ver, aquí hay una casa. ¿Qué tenemos? Tsukakotomioka. Pues eso no se parece a mis padres. ¿Dónde está la casa de mis padres, muchachos? Ustedes ya ven. Yo solo quería comer un chocolatito blanco. Vaya como ñam, ñam, ñam. ¡Construir! ¿Me tengo que construir una casa? Pero si aquí. Pero si aquí vivo yo, ¿cómo que me tengo que construir una casa? ¿Cuál casa tengo que construir? Uy, una casa en el aire, muchachos. Esa casa estaría muy buena. Uy, esta casa está inclinada. Esta casa es de gatitos. ¿Cómo puede ser posible? Estas casas están muy buenas. Uy, esta tiene una mansionzota. Uy, ay, hay muchas opciones de casa. Esta se parece a la mía. Esa me da muchos recuerdos. A ver, vamos a hacer. ¡Ah! ¡Esa es un auto! ¡Esa es una casa auto! Me quiero hacer esta. Ah, no quiero hacerme cualquier casa. Necesito hacerme una en específico. A ver, pero es que no tengo plata. Bueno, sí tengo plata. Me puede construir esta casa. Esta es mi casa. Así que aquí seguro que va a estar mi familia. Miren una película. Vamos a sentarnos a ver una película. Ay, qué buena la vida cuando uno está en su casita comiendo aquí chocolate. Calle comiendo una película mientras también en la película están comiendo. Ay, qué pena. Qué buena la vida. Miren cuánta comida está comiendo ese muchacho. No puede ser muchos sándwiches. Y pide más comida. ¿Y ahora? ¿Qué vas a comer? ¿Otro sándwich? Pero no para de comer. Bueno, me voy. ¿Qué es esto? Modo libre se logrará tras ganar
¿Qué es esto? Pero no sé. No sé qué es eso. No entiendo nada. Uy, aquí hay un juguito. Voy a tomarme un juguito súper sabroso. ¡Oh, qué rico! Uy, ¿para qué compré cosas en la tienda si aquí hay muchos? ¡Miren! ¡Hay muchos postres! Uy, ya yo este. Vamos a cocinar. ¡Lo estoy cocinando, muchachos! ¡Estoy cocinando! ¡Vamos! No puede ser. Me acabo de cocinar este postre y se ve súper delicioso. ¡Uy! Y aquí hay pancakes. Que me los voy a comer. Seguramente los cocinó mi mamá, pero ¿dónde está mi mamá y dónde están mis papás? Y a ver, ¿qué puedo cocinar aquí? Uy, hay muchas cosas para cocinar. Y todo se ve delicioso. Me voy a hacer un ramen. Vamos a cocinar, yamen. Porque soy muy buena cocinando, yamen. Lo voy a comer, lo voy a comer. Ñam, ñam, ñam. Ay, qué rico. ¿Y en la heladera qué hay? En la heladera sí. Aquí puedo guardar, miren las cosas que compré en el supermercado. Lo voy a guardar aquí. Lo guardo aquí. Pues no lo voy a guardar, me los acabo de comer. Entonces me voy a llevar una gaseosa. Perfecto. La gaseosa que la perdí. Ahora, y la recuperé porque la tengo en la heladera. Tengo muchas. Que sabe que mi mamá compró porque sabe que me gustan mucho. A ver, ¿qué es aquí? Este es el baño. Lavarte las manos, ¿ok? Me lavo las manos, ¿por qué no? Mamá siempre dice que siempre hay que lavarnos las manos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Esta es la ropa sucia. ¡Ew! No te deseo. Voy a ponerla aquí a lavar. Ahí está, perfecto. Que se lave ahí la ropa. Ahí está, ponemos la ropa. Ahora sellamos y lavamos. ¿Ok? ¿Se lavó la ropa? A ver. ¿Ok? ¡Ya se lavó! ¡Ya la ropa limpia! Hicimos un buen trabajo. Vamos a guardarla aquí adentro. A ver. Ahí está, perfecto. Y aquí hay más ropa sucia que todavía se puede lavar. Cerramos, lavamos. Y perfecto, esto está muy increíble. Ahora es momento de bañarse. Porque estamos muy cochinos por todo el viajecito larguito que tuvimos. Y después de eso es momento de irse a dormir. A ver, no puedo dejar de bañarme a Julia, no. Estaba en una ducha infinita, muchachos. Ahora solo queda dejar esta ropa limpia también aquí. Perfecto, la dejamos de aquí. A ver, que no se suelta. A Julia, no la suelto. Ahí está, la dejamos ahí, no pasa nada. Después mamá lo va a acomodar. A ver qué más tenemos. ¿Me puedo cepillar los dientes? Cepillamos los dientes. Muy bien, porque comimos muchas, muchas, muchas cosas. A ver, muy bien, lo dejamos ahí. Bueno, no puedo. Y nos vamos. A ver, uy, miren, una aspiradora para poder lavar. ¿Y dónde está mi habitación? Esta es mi habitación, esta se ve como habitación de los padres. Esta es mi habitación, este es el garaje. No puede ser, seguramente mi habitación está arriba y no lo recuerdo mucho. Me voy a llevar mi chocolatito. A ver, hola. Esta es mi habitación, esta es mi habitación. Sí, miren, tengo mi propio baño. Y bueno, muchachos, son las 11 de la noche. Esto es muy tarde. Y yo creo que es momento de irnos a dormir. Así que, muy buenas noches. Les voy a dejar este video preparado para ustedes. Miren, ahí estoy, lo estoy editando. Y muy bien, momento de dormir. A dormir, muchachos. Espero que les guste mucho este video. Y nos vemos en el próximo.